día, Cisca. Buen día, señor Tempone. ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Qué pasa, duela? ¿Algo? Un poquitito la muela. Ay, lo que es ese dolor, es espantoso. Sí. Es feo, rapidito. ¿Qué le pasa? ¿Está apurado, chica? Sí, tengo que ir para la agencia, urgente. Ah, sí. Cuando el amor llama, las campanas repican. No entiendo qué me quiere decir. Ah, no sé, que no tiene. ¿Dónde se va a encontrar con Marina? ¿En qué placita? No, nada que ver, no. ¿Cómo que no? No se haga el desentendido. Anoche estaba ardiendo de pasión. Se tuvo que dar una ducha fría, yo lo escuché. ¿Qué ducha fría? Es más, no me voy a encontrar esta mañana con Marina ni ninguna mañana, señor Tempone. Ajá. No, anoche cuando usted se fue a dormir, yo me quedé solo, me fui a la cama y me di duro. ¿Qué hizo? Sí. Nada, no, señor Tempone. No me di con. ¿Por qué? Me soy de pegarme yo. Y lo consulto con la almohada. Y llegué a la conclusión, señor Tempone. Soy un hombre comprometido. Yo no puedo. Claro. ¿Entiende? Y porque usted es un hombre comprometido, sí, eso le impide desayunar como una persona normal, por ejemplo. Yo tengo que ir a la agencia, tengo que pagar los cheques, hacer los recibos, y cobran el sueldo a los muchachos. ¿Y por qué? Y porque les toca. ¿Por qué? Pero si cobraron hace unos pocos días. No, hace unos pocos días cobraron el sueldo atrasado, ahora es el de este mes. Ay, esta gente quiere cobrar todos los meses. Y sí, son así. ¿Por qué no van a Rusia a cobrar todos los meses? Bueno. Lo desangran a uno, carajo. Sí, está bien. Señor Tempone, ¿qué es este cassette que veo arriba del televisor? ¿Qué? Ah, ese cassette me lo dio su hermanita Negri. Es un demo que grabaron con el coro. Escuchémoslo. No, escúchelo usted, yo me voy para la agencia ahora, ¿eh? Escúcheme, ¿por qué es tan duro con su hermanita, tan buena muchacha? No soy duro. Lo que pasa es que le puedo dar un consejo, gente. Las conozco mucho a las dos, a la chiquita y a la grande. No les dé tanta manija. Usted le deja la cabeza así, están como locas las dos. Por favor, les pido. Cisca, ¿qué? ¿Cómo me ve? Está lindo, está muy buen mozo, señor. No, eso ya lo sabía. Le pregunto si se me ve hinchado acá. No, usted no está hinchado. Yo, es una cosa, que son garrafas lo que tengo. ¡Qué ordinario! Bueno, Kili, toma. Ah, pues, nunca un premio, ¿no? Nunca una alegría acá. No esperé, milagro. Los Reyes Magos no existen, Kili. No son milagros, loco. Acá nos negrean mucho, ¿o no? Yo laburo como un negro acá. ¿No te parece? Yo te pago nada más que el sueldo. Quiero que no te agarres conmigo. Cualquier cosita, hablalo con Tempone. Eso voy a hablar con ese. ¿Está lo mío, Oscar? Sí, está lo tuyo, Raúl. Sí. Si me aguantas un segundito, tengo que terminar con Kili. ¿Eh? Bueno, firmame la retención. ¿Qué quieres? Te estoy diciendo afuera, no puedes ver, estoy acá con Kili. Vaya afuera. Es una cosa que. Acá son paradas una vez. ¿Qué hacen acá? ¿Eh? Ya, Cisca, los vais llamando de a uno. Pero no sé. Vamos, circulen, no quiero problemas acá. Vamos, vamos. Ya van a cobrar. De a uno. Adelante, vamos. No me mire así. No me discuta con la mirada, por favor. ¿Qué te pasa que estás gritando tanto como si fueras el dueño de todo? ¿Por qué gritas? Mira, no te pongas relajadito creativo conmigo. A trabajar, ¿eh? No me grites y no me escupas. A trabajar, no me escupas, por favor. Cuando hablas. Tarado, enfermo, lo detesto. Buen día, Clarita. Buenos días, señor Tempone. Hágame el favor. Llámeme a mi odontólogo, el doctor Spolnik. Enseguida. Y pídale urgente un horario o algo que me permita. Señor, ¿cómo? Buenos días a todos. Sí, señor. ¡Llamada! ¡Vamos! ¿Todo bien, Abelito? Sí, todo. Bueno, más o menos. Ando con un quilombito ahí, no pude pagar un par de cositas, pero. No te estoy apuntando por tu vida, por el cheque te apunta bien. Ah, el cheque no, estaría bien si fuera un poquito más gordo, pero. Pero no es ese más gordo, es así, ya está. Dios mío. ¿Cómo se lo digo? Bueno, Clarita. ¿Cómo se lo digo? Bueno, no te pongas así, Dios Clara. Dios mío, ¿cómo? Pero tampoco es culpa tuya, Clara, por favor. Atendé. Pone publicidad. Muy buenos días. Permiso, señor Tempone. ¿Qué pasa? ¿No será? Mire, Clarita está tan impresionada que he venido yo personalmente a darle la noticia. Mire, cuando usted le temblequea la voz, a mí me entra terror. Malas noticias. ¿Qué? Clarita llamó a su odontólogo. ¿Y qué? ¿No me puede atender? No va a poder. Pero escúcheme, dígale a Clarita que lo llame a la secretaria, al doctor Spolnik. Y que le diga que yo estoy muy dolorido, que le saque el turno a otro y que me atienda a mí, por favor. Sí, pero no es que no es eso. ¿Pero qué? ¿Salió de viaje? ¿Falleció, señor? ¿Qué? ¡No!
¿Cómo que falleció el doctor Spolnik? Pero no puede ser. Bueno, eso le dijeron a Clarita por teléfono. Pero si el doctor me hizo un puente hace unas pocas semanas en un hombre joven de mi edad. ¿Cómo puede ser, Dios mío? Un infarto masivo, señor. Y no somos nada. Qué horror, no sea, qué horror. Si usted gusta, le consigo un turno con mi odontólogo. No. Le agradezco mucho su buena voluntad. Pero no, consígame un calmante. Con eso tengo suficiente. Ya mismo, señor. Quédese tranquilo. Le digo al cadete que vaya a la farmacia. Permiso, señor Tempor. Sí, Clarita. Tengo una muy mala noticia para darle. Otra. Ya se lo dije yo, ya se lo dije. ¿Qué le dije? ¿Por qué le tenés que decir todo vos antes? ¿Quién te autorizó? Pero no te preocupes. ¿Quién te voy a buscar por la sola? Toma. Bueno, gracias. ¿Todo bien? Sí, sí. Disculpame el llamado de anoche. Lo que pasa es que me quedé muy rara con lo que nos pasó. ¿Cómo no te vas a quedar rara? Si fue muy fuerte lo que nos pasó, Marina. Fue... Sí, fue horrible. Te juro, antes de dormir se me vienen las imágenes exactas del asalto y son tan espantosas que no sé. A mí me pasa dormir. Exactamente lo mismo que a vos. Además me quedó una sensación en la panza que no se me va con nada. Estoy como nervioso, alterado. Ay, pobre. Espero que se nos pase pronto. Dios te oiga, que se nos pase pronto. Qué feo. Ahora voy a ir al banco a cobrar el cheque. Y ¿Qué? Nada, que los chicos ya se fueron y la verdad que me quedé muy paranoica con lo que pasó ayer. ¿Bueno, me querés acompañar? Perdón que interrumpa, chica. Tengo que darle una mala noticia. Los dejo hablar tranquilos. Voy al banco. Sí. ¿Qué pasó, señor? Murió Spolsnik. No sabía nada, señor. Yo tampoco, me acabo de enterar. ¿Qué? Ah. Perdóneme la pregunta, ¿quién era Spolnik? ¿Cómo quién era Spolnik? Sí, es que mi dentista, mi odontólogo, una persona extraordinaria, un profesional de primera categoría. Ay, pobrecito, lo siento mucho, señor, realmente lo siento. Con lo que, perdóneme, yo interrumpí algo con la rubia. No, le estaba pagando el cheque nada más, señor. No. ¿Y qué otra cosita? No, hablábamos del asalto, que quedó medio paranoica y con todo esto, es lógico. Y bueno, justamente le pagué el cheque y me dijo si la podía acompañar al banco a cobrarlo, nada más que eso. ¿Y qué le parece poco entre lo de Spolnik? Y esto que me acaba de contar a mí me va a dar un paro cardíaco. ¿Usted qué le dijo? ¿Qué le contestó? Y en el momento que le iba a contestar, entró usted, justo en ese instante entró. ¿Y qué? Vaya, acompáñenla al banco, pobrecita, que está muy impresionada. Vamos, vaya. Muchacho loco. ¡Clarita! Sí, señor Tempor. ¿Dónde está el calmante que le pedí? Qué impresionante cómo te conoce todo el mundo en el banco. Y sí, son tantos años yendo y viniendo con plata, con papeles, qué bueno. Bueno, muchas gracias por acompañarme, porque la verdad que me sentí mucho más segura yendo con vos. No, y te digo la verdad, me encantó que me hayas pedido a mí que te acompañe, de verdad. Me gustó mucho. Sí, bueno, en realidad, yo te lo pedí porque te quiero decir una cosa. Sí, decime. No, es que yo no soy así, Oscar. ¿Así cómo? Así, de ir al frente con este tipo de cosas. Lo que pasa es que te lo quiero decir. Porque me está pasando. Pero no te quiero complicar la vida a vos y tampoco me la quiero complicar yo con esto. Pero no, ¿por qué? Porque vos estás de novio y te estás por casar, además. ¿Y? Y eso. Están pasando cosas con vos. Perdón. No, Marina, no, por favor. Perdón, no quería decírtelo. Lo que pasa, si no te lo digo, es mentirte también y no te quiero mentir.